¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Nos encontramos aquí en una tienda de conveniencia que sirve para reparar tu hogar. Se llama Departamento del Hogar, así le vamos a decir. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí porque estamos consiguiendo unas placas de Muroblock. ¿Cuál es el propósito de eso? No sé si se acuerden que en el sushi de Miguel hay una pared que está llena de firmas de gente famosa. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta placa de Muroblock sobrepuesta y le vamos a decir a Miguel que borramos todas esas firmas. Y para cumplir este propósito, le vamos a hacer una transición para presentarles al invitado que me va a ayudar en esta broma. Esta transición va a ser así. ¡Es su compa, chay! Viejo, lo que vamos a hacer el día de hoy, güey, es algo de otra categoría. Pasado de Bernie. Como ya les conté en la introducción, vamos a bloquear, vamos a tapar esas, pues, esas firmas de famosos. Y bueno, estamos aquí en el departamento del hogar, para decir la marca. Tenemos un cómplice también, que es el socio de Miguel Ax. Él nos va a apoyar en el asunto logístico de ayudarnos, de darnos acceso para borrar las firmas. Bueno, no la vamos a borrar, pero vamos a sobreponer la placa para no borrarlas. Pues la idea original era borrarlas, pero se nos hizo muy simple. El Chay y yo en nuestra vida hemos hecho un trabajo de esta categoría. El día de hoy, niño, pues ese trabajo que vamos a hacer es de noche, güey. Es de noche. Como tú dices, güey, nunca lo hemos hecho ese trabajo. Sí, sí. Ah, bueno, bien perro, porque todo ese trabajo lo vamos a hacer ahí en él. Es falso, chi. Acompáñanos entonces para cumplir nuestro cometido. Vamos a grabar unas tomitas de cómo vamos subiendo las cosas. A ver si no nos para el tránsito, porque vamos a echar arriba el carrito este. Vamos a ver cómo lo va. Güey, y no nos trajimos lo que es algún trapo rojo, güey, porque cuando echan cosas arriba. ¿Estamos la pedrita? Ah, ¿te vas a decir, bichito? Ey, está cerquecito, Me acabo de bañar, pa. Y bueno, pues, acompáñanos y vamos a ver qué acontece. Mira, aquí ahorita ya estamos haciendo el procedimiento porque nosotros compramos saldo. Saldo porque, pues, como no va a quedar fijo, pues no necesitamos que quede pulcro. Entonces, vamos a comprar unas placas de saldo que cuestan la mitad del precio. Vamos a elegir las que estén menos peores para que el trabajo sea más fácil de hacer. Ya tenemos las dos placas, porque previamente ya teníamos las medidas, que fuimos a la sorda a buscar la medida, fuimos a medir y ya tenemos la medida, vamos a ocupar dos placas. Todo barato, todo barato. Creo que nos falta pintura, pero pues, con esto no, esta agüita. Súbala. ¡Chao, chao! Levántala bien, Moy. Ahí está. Nada más el amarre y fierro. ¿Cómo lo agarra el albañil? A ver, vamos verga. Con la puerta abierta. Con la puerta abierta, dice el niño, ¿cómo la ve? Está la pirata. Está loco el Moy. Bueno, plebes, vamos a pasar a amarrar bien la tabla roca para jalarnos más al rato para el sushi, así que ánimo. Llegó el momento más complicado, el de desnudarnos, porque es el único elemento que tenemos brillante para pues resaltar que traemos un objeto peligroso. Como es sabido, cuando uno transporta algo de manera acá medio ruin, le ponen un trapito rojo o algo brillante para que lo miren los carros de atrás. Así que nos vamos a quitar este porque no traemos trapito. Ay. No me grabe, me voy a saturar. Aquí, amárralo por aquí, no me catí todo esto. ¡Ya! ¡Jesús! Ahí, amarradita. Salí volando a la verga, lo que va a pasar. Este objetivo tiene que cumplirse. Sale. ¿Cuánto llevan? Vete a la verga por tu puta madre. Nos tildaron las ratas aquí en el departamento del hogar. Sí, nos preguntaron. No queríamos decir dónde es, pero ahí es Juan Tipo. ¡Ayer! Nos querían tildar de rata, de que llevábamos más material del que es, pues. Pero guachi, plebes, aquí llevamos la roca ya, mire. Ahí se cansa a mirar. ¿Qué, güey? ¿En qué cabeza cabe que un delincuente que es una robe va a estar grite y grite, güey? Porque estamos grite y grite cotorreando, ¿me así entiendes? Sí, un rata no va a hacer ruido, irá. Sale. Y va a ser rápido, aparte, un rata. ¿Qué opinas, güey? Nada. Está muy buena la discriminación aquí, güey. Comenta, yo, verga. Bueno, plebes, aquí vamos a hacer un poco de tiempo. ¿A dónde vamos a ir primero, niño? Vamos a, no sé, a ver a dónde nos acobachamos. Vamos a hacer un poquito de tiempo y ahorita nos vamos a dirigir al sushi para instalar esta placa y terminar este ciclo, que es, pues, borrar las firmas
pero no definitivamente. Vamos, yo quiero ver la reacción de Miguel, güey, cuando no vea las firmonas ahí. Todo lo que le ha costado tenerle a la gente. Tú tranquilo, ahí, tú tranquilo, deja que la gente vea el video. Sí, sale. Mis niños, tenemos una circunstancia aquí que está ocurriendo. Lo que está pasando es que, pues, hay muchos rayos, hay truenos, está nublado y traemos material de yeso que se puede echar a perder. Es cierto, güey, no me había puesto a pensar en ese pedo. Imagínate, güey, que caiga una trombita ahorita, ¿cómo caería? ¿Cómo se iría al caño todo esto? Se me hace que este video sería ¡al carajo! Un gato, güey. ¡Carajo! ¡33 putos años! A ver, no, bicho, no, todo grave, lo vamos a censurar. ¡33 putos años! ¡Cagajo! ¿Y quién dijo? ¿Dónde andamos, plebe? ¿Dónde andamos? Dijo, en Soriana. Dijo el Tuca Ferretti. Ah, el Tuca Ferretti. Ya estamos aquí. Güey, ya está bien solo, güey. Vamos a bajar entonces el muro block y vamos a esperar al socio de Miguel para que nos dé acceso. Sale. Ya me voy. El móvil, plebe. Está fuerte el muñeco este. Yo me llevo el mecatito. Va para arriba. Ya no puede. Uy, ya está abierto el local, ese güey, ¿no? Sí, no, está abierto, lo veo. ¿Están prendidos? Bueno, raza, ya nos encontramos aquí en las afueras del Palsuchi. Estamos esperando que llegara la hora y nos pues, dé acceso al Palsuchi. No nos entendió muy bien por teléfono, pero le dimos una hora para que llegara. Que él, por cierto, él ya sabe a qué hora cierra el sushi porque le avisan los trabajadores. Entonces, ahorita va a caer, ya viene el camino y pues sale. Que vengan, ¿no? No, pues que vengan. No, mejor que vengan, ¿no? Vendrá. Digo que va a venir. Está con el perro, güey. Está con el perro este video, niño, güey. Ha llegado el momento. Chatita del alma. De la broma. La verdad es que no nos ha entendido bien, pero yo pienso que sí va a jalar porque no le vamos a hacer daño al realmente. No, no va a ser. Si acaso. Bueno, no podemos decir nada. Dale. Ahí estamos. Estamos pendientes. Ahorita le explicamos. Güey, qué travesumona la vamos a hacer, güey. La neta. Una grosería, güey, de travesura. Una grosería. Sí, ¿cómo te caería? Oye, pa, estamos grabando, güey, porque estamos queriendo hacer una travesura. ¿De qué? No te entendí, güey. La neta, no te entendí, por eso mejor vine. Sí. Yeah, entonces, pero que nada, quiero que mires esto. ¿Qué se te ocurriría con esto? Bueno, la idea, güey, ya te lo voy a resumir. La idea es agarrar estas madres, güey, y agarrar la pared donde están las firmas, sobreponerlo y pintarlo como si se la hubieran borrado. ¿Y si la manchas? No, güey, lo vamos a instalar bien. Esta madre va sobrepuesto, pues. Hey, papi, mira, está en manos de profesionales, padrino. Vamos a poner así y sale. Déjalo en la mano de los profesionales y al niño show. Nomás necesitamos acceso, no le vamos a hacer nada. ¿Qué? ¿Va a llevar el sushi? Ah, huevo. Hay que abrir esta vez. Hay que chambearle. Vamos, adelante. Vamos a chambear, hijo de chingada, madre. Aquí vamos a chambear ahorita, niño, güey. Llegamos al área de trabajo, raza. Aquí donde vamos a trabajar. Y vamos a colocar las placas. Y vamos a pintarlas para que quede como si aquí nunca hubo firmas. Así que vamos a empezar la chamba. Sale. Nos puso luz aquí el socio para que tengamos mejor iluminación, mejor área de trabajo. Vamos a trabajar. Guacha, te voy a decir, te voy a ir mostrando. Aquí está la firma del inigualable. Miguel Ax. De Miguel Ax, ahí está la... Mira, güey, yo siempre me arrepentí, güey, de haber hecho la firma, güey. Tan pequeña, güey. Sí, esa pequeña. Ahí está mi firma, güey, y ve. Hospital de Berlín. Ya compa la Berlín. Los Juanes a la Berlín. Dick Sir, Grupo Tiro Cetero. ¿Sí explico? Todos se mancharon.
Marco Getón, fue tranquilón, Randillo 13, Cristian Payán, Manda. Si me explico, hay varias personalidades aquí. ¿Qué más? ¿Quién podemos mencionar? El Politeni, Fragmentado, Ross. Aquí dice Ross. Pero tenían el compa Roche, aquí está. El Pancho Estrada. Aquí está el compa Roche, ¿no? El compa Roche. Aquí firmamos cerca. Aquí está el Watscreen. El Watscreen ya anda. El Watscreen. Y vamos a desaparecer todas esas firmas temporalmente. A ver cuál es la reacción de Milax. ¿A chambearlo? Vamos a la hora, padre. Vamos a la hora, pues. Ánimo. Quiero que lo pongan de nuestro lado primero. Uy, si está bien ancha la pared. Ok. Ahí, a ver, ahí. Yo que debe de ser ahí, güey. Porque está ahí un culero que no se quiera, güey. Pero no se lo colocamos. ¿El cúter? ¿Qué enojado? Sí, quítala. Esa la metemos acá. Quítala. Ahí un traigo. Verá, dale a la guitarra. Así ya se viene mejor. Y ya, ya, ya de esta, pues tenemos que hacer el corte, pues de aquí. Vamos a hacer este lado porque estamos para allá. Uno hasta arriba. Me busqué, compa. Pero el corte ahí en el derecho, güey, fue eso. ¿Lo viste? ¿Cómo? El corte va para allá. Sí, ya, ¿eh? ¿Estaba la roquero? ¿Lo tapamos como qué? ¿Lo tapamos como qué? ¿Estaba la roquero? ¿Lo hacen de guiso? ¿Eh? Se me hace que no lo va a quedar, güey. ¿Eh? Se me hace que no lo va a quedar, güey. ¿A como queda la red, dime? Ahí si lo borramos, lo hicimos en este güey. ¿Se agüitará si lo borramos de veras? Sí, yo creo que sí. ¿Te agüita? Yo borro, güey. Jálese. Trajimos, güey, la cinta, güey, para la unión. ¿Qué hago, güey? Mi niño, pues, tenemos aquí el inconveniente de que no nos sentimos capaces de realizar el trabajo requerido. Es que lo que pasa, güey, que queremos hacer algo bien, pues. La broma tiene que dar bien. Esta pared parece que nunca pasó nada, o sea, que a ver, cuenta que la pintaron, pero ese es el efecto que buscamos. Buscamos, o sea, el efecto que él piense que las firmas estén pintadas, pues, es la idea. Que todos los bordes estén finos y que quede bien bélico. Pero creo que nosotros no lo podemos hacer ni un sí. Pero la neta no tenemos las habilidades para hacer esta actividad. Vamos a ver si lo hacemos mañana. Vamos a conseguir un tabla roquero. Por el día de hoy valió queso. Y bueno, ya verán cuando estemos grabando la otra parte donde estamos instalando. Sale. ¿Algo más quiere decir? ¿Qué? Continuamos. Bueno, Rosa, ya estamos en un día más en que lo estamos intentando, pero tuvimos que traer a unos especialistas porque la neta no dimos el ancho. Y necesitamos que la chamba quede, que no se note ni un 5, pues que se vea como si hubieran pintado la pared nomás. Ahí está la tabla roca, ya viene, pues. Oiga, y que no se irán a borrar, que la firma que ya tiene ahí. No tiene por qué borrar. No tiene por qué. Y si se borra, pues se borró a la verga. Y se borra, pues las conseguimos. ¿No? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahí está? ¿No puede hacer eso o qué? Ah, caray. Guache. Ay, a ver, echa la mano el viejo. No está haciendo ni verga, pero está de metichi, güey. Pero es mirando, ¿no? Ayuda. En Calimba. En California, girl. California. Era un movimiento. Ahí está.
ayuda padrino, tiene que echar la mano ahí porque ahí ha venido su hijo. Ah, ahí le da, pues unos pistolazos, niño. Jálate, 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 ahí está el arma, ahí está el arma, ahí está el arma. Vamos, Bernie. Ya, síguele, síguele. Síguele, síguele, dice, síguele. Sí, porque le siga, ¿va? ¿Ya está ahí? Sí, ahí me da. Sí, ahí agarraste la firma del compa Roche, güey. Pero ahí firma, pa. Sí, pues, vamos, Bernie. No le pongo la cabeza aquí. Ay, a ver, ¿lo va a sacar el otro? No, güey, te lo va a chingar. Es lo que me está dando miedo de que lo hagas tú. Corillo, no lo dejen que lo haga él, por favor. Ya estamos haciendo cagado, güero. Güero. Está haciendo mal el jale. Quitó todo. Bueno, tranquilo, güey. Parece el rumbo, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, ya se soluciona, güey. Nosotros lo vamos a hacer, viejo. No hay pedo. Güey, ¿quiere decir Miguel? ¿Quiere que se nos líe? Sí. Niño. Porque esta madre va a quedar como si no hubiera ni un 5 a la vez. Niño, bien, ti para te sudando a la vez. Y a lo que yo puse está mi puesto, pa. No, le entiende macizo el viejo. Sí, la le cuenta, sabe. Le da la cuenta. Sí, le sabe machín. ¿Y cómo estuvieron las plaquitas nuevecitas que compramos? Estuvieron bien. Un culé. No, pero esa madre va a quedar macizo de esta manera, güey. Este compa, güey, lo va a arreglar. No, diagonal para que no falle. Ah, caray, a eso le llamo estrategia. Ay, ya están haciendo el corte. Ese sacadito fue que le sacamos el parche. Miguel, no te voy a pedir perdón porque te lo mereces. Pero bueno. En vergüenza lo cortes, niño Kira. No como nosotros que andamos viendo cómo eres. Y efectivamente íbamos a hacer un cagadero nosotros. A ver, hasta tengo la espada. El mío que está de fresa. A ver. ¿Cuánto te iba a quedar así, niño? Jamaica. Ah, va a ser el sacadito. ¡Ay, a verga! ¡Mira, aguas a ver! ¡Ah, el sacadito está bueno! Cuando uno está trabajando en la obra, tiene que echarle huevos. ¡Ler, motherfucker! Nosotros que estamos aquí en el otro lado, sabemos lo que es echarle chingazos. Andamos chopeando en el sol. ¡Ler, motherfucker! ¡Ay, güey, quedó perro! Nosotros no íbamos a hacer eso, güey. ¿Y la firma? ¿Dónde están? ¡Ler, motherfucker! Súbete, güero. Súbete, güero, por favor. Bueno, raza, el siguiente paso va a ser encintar. Le van a poner una cinta que se llama cinta papel. Te voy a enseñar bien perro, güey. Ni una firma, güey. Una firma y ahorita que esté pintado lo saben, güey. El chiste que esta madre quede impecable. Continuamos. Más blanco. Eso lo hace. ¿Qué están haciendo ahí, niño? Están haciendo raspados de... ¿Te explico? Ay, a ver, se pone. Ay, a ver, ¿te gusta el estabilizador que traigo? Ay, a ver. ¿Cómo se hace el buen axo? Estás sudando y güero ya, güey. ¿Ah? ¿Ah? A huevo. Entonces te quiere ganar con la carnal aquí, el compa. Sí, aquí me quiere ganar con la carnal. Compañero, le quiere ganar con la carnal al güero. Dice que es su cuñado. ¿Qué rollo, güey? ¿Qué rollo ahí? Una trompita, nada. Una trompeadita. Ey, pero si la hermana quiere, pues tú no. Ahí no hay sin palabras, ¿no? No, pues. Se resigna, ya ve. ¿Qué vamos a hacer, va? Sí, pues ya, ni modo que tiene que hacer vida, ¿no? Ya van a limpiar la. ¿Y la cinta, papá? ¡No! ¡Se va a pasar para otro lado! Sí, se pasa. Güero. ¿No se pasa?
Se pasa, güey. Si se pasa, ¿qué va a pasar? Si se pasa, ¿por qué pasadito? Y va a ir la cintona, ¿verdad, niño? Ah, así era el truco, pues. Y si se pasa, ¿se van a botar la firma, güey? ¡Ah! ¡Ya, verga, ya, verga, ya, verga! ¡De cotorrea, me cotorrea! ¿Y se borra? ¿Qué voy a hacer yo? Güey, no, güey, no, 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 no. ¿De qué se trata? Sí, que se borren a la verga. No, pues hubiéramos comprado un cubetón de pintura mejor. Güero, el güero, el güero. Que no le importa ni un cabrón de lo que están ahí. No, la no, no, sí, ya no, no, que no se han parado, le huevones. Lo borramos, güero, lo borramos, lo borramos. Pues ya lo estamos borrando. No, bien. Bien. Tú mandas. Ay, yo, güey. Tú mandas barato, güey, su güero. Vale, 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 vale. Me hace que sí, se hubiera quedado así, haciéndolo nosotros. Y que hubiera quedado igualito también. Sí, hubiera quedado. Oye, qué gran video, güey. Esto aquí es una gran hazaña. Qué gran video, güey. Es una gran hazaña. Miguel, así, güey, a ver qué es. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Aquí va a quedar parejo, güey. ¿Quién le voy a decir? Yo. No, tú. Tú dile, tú dile. Miguel, me mandé a pintar y borrado la firma. Y lo mejor de todo es que cuando entré, apagué la cámara. Sí, 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 sí. Gracias, pero la hermana, bien atendida. Aquí le está ayudando a tu carnal Machín, Simón, sí, Simón, picando bien. Y bueno, mi niño, ya tenemos casi lista la obra. Ya está detallando las esquinas. Ahorita vamos a proceder a pegar una pintadita para que quede la obra lista y completamente creíble. Yo pienso que ya son como las 2 de la mañana, ¿no? 2 de la mañana, estuvimos trabajando, ahorita van a quedar esta mucha lista. Y bueno, este video se ha tardado ya, van 2 días de grabación, pero sabemos que es un gran video y sabemos que es una gran broma. Espero que les guste. Guacha, güey, ¿cómo quedó, güey? Quedando perro, plebe. ¿No van para pintar? La neta que si yo no lo hubiera visto el proceso. ¿Sí te la comes? Sí, cómo no. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Entonces, güero, supongo que ahí quedó tu trabajo, tu parte del trabajo. Muchas gracias, viejo. No sabes en la broma que estás participando. Había firmas aquí de varias racitas que hace videos. Ya hay que dar escondida ya. Muy bien, muchas gracias, carnal, la neta que nos salvaste. Éxito en la vida. ¿Quieres dejar un numerito para que te marquen? El Instagram. ¿Cómo es? Es tablarroca-hv-. Tablarroca-hv-. Para que le marquen si quieren un trabajo así de fino. Quedó espectacular. Que por cierto, es una mención no pagada para el viejo porque se hizo un pinche trabajón y vino a trabajar en la noche. Muchas gracias, viejo. Ya está. Dale. Niños, el día de hoy se grabó, ya está lista la pared y nos mojamos en la moto. Valió bestia, pero yo pienso que vale la pena. Mañana terminamos este video, mañana lo terminamos. Se los prometo ya, ay, hijo de su puto. Raza, este video ha estado muy accidentado, ha sido una chinguita. Hijo de su pinche madre, güey. Anoche resultó que no podíamos pintar porque ya había secado el yeso, pero ahora ya podemos pintar. Estamos en tiempo límite, Miguel ya no tarda en llegar. Pero bueno, ya nos encontramos aquí, vamos a finalizar esta misión. Ey, no hagas tiradero, padrino. Mira, no, hombre, loco. Arrejárate, señor. Ey, pero faltó quitar los focos, padrino, de arriba. Tiene mucha agua esa madre, güey. Niño, yo fui pintura en Tijuana, güey. ¿Así? ¿Sabes? Mirando algo raro aquí en tu pachata madre, va a ser así. Y eso no se va a entender. Hasta arriba. Dale. Le vamos a hacer la primera pasada, ya que ya terminamos. Esperar que deseque. Y dale la segunda. Y la segunda pasada. Ponte a quitar los focos, güey. Ahorita lo quitamos, tranquilo. Quitarlo rápido, güey. Tranquilo. Va a caer la bestia.
¿Qué? Ya se mira otro pedo, güey, ya se mira ahí blanca. Necesitamos que no se vea nada del fondo porque si no se puede evidenciar que están las firmas ahí, uno está. Necesito que esté bien cubierto, machín, para que no se note ni un sino. Mis niños, hemos terminado justo a tiempo, son las 2:30, Miguelito llega a las 3:00 p.m. Vamos a acomodar con para que se vea como ya que es parte de... Ya vamos a grabar su reacción, acomodamos cámaras y vamos a darle... Ahora sí vienen los chicos. ¿La firma? De 3 días de grabación de este video. Mira, güey, no te vas a caer. Ahí quedó, padrino. Ay, ay, ay. Bueno, mis niños, mis niñas, ya tenemos la obra lista. Tenemos todo organizado, como pueden ver, como si fuera un día normal, pero sin firmas. Y nada más que sentimos que falta un toque. Estuve echando acá cinta. Y ya tengo un mensaje subliminal que vamos a ver si tienen la perspicacia para entenderlo, Miguel Ángel. ¿Lo ponemos? Ánimo, ánimo, jálate, jálate, jálate. ¡Ey, eso es de nervio! Vamos a ver si lo entiende, vamos a ver. A ver si lo entiende él. Que no fuiste a la primaria, loco, que bien rayos. Sin derramar lágrimas. Bacha, bacha, con ese mensaje oculto aquí, bacha. S-D-L-M. Squad de la muerte. Bueno, gente, ya tenemos las cámaras listas, micrófonos escondidos ahí a un lado de las servilletas. Y vamos a hacer la llamada para ver dónde viene Miguel, para saber cuál es la situación. Bueno, ¿qué raro, hijo? ¿Qué rollo? Oye, güey, ¿ahí vienes al negocio? Sí, yo aquí vengo, ya entrando allá. No, hombre, güey, se pasaron de verga, güey. Nos hicieron una mala jugada, güey. ¿Qué pasó o qué? No sé, güey, no sé si sean tu compa los pinches youtubers, güey. No sé qué pedo. Nos hicieron un cagadero aquí en el negocio, güey. O se quisieron meter a robar, no sé, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué hicieron o qué? ¿Qué pasó? No, no, güey, aquí te veo, güey. Está muy mal esto, muy mal. A ver, voy para allá, espera. Estamos. Pero ahorita que venga, acá para aquí. Ah, de esta manera, ya para que no se ve nada, man. No se ve nada, tiene que venir y no se ve nada. Es cuestión de minutos entonces para que llegue Miguel. Vamos a esperarlo para grabarlo cuando vaya llegando y vamos a esconderlo en privado. Y vamos a grabar su reacción con las cámaras escondidas, sale. Sí, man. Uy, disculpa. Aquí lo vamos a acompañar. No sé qué pedo, güey. Todas las cámaras están apagadas, güey.
madre no se hace, güey. Y si le hacen un robo, se lleva la placa, güey. Tanto a la placa, güey. Tengo ustedes una pareja ya, tenemos un año juntados, ¿no? De esa, pero un año tiene un chico y un año que tenemos juntados esa pierna. ¿De dónde? Que venga la gente otra vez, con la vergüenza. Tengo usted a la gente le gustaba verla. ¿No tengo qué? A la gente le gustaba verla, pues así como estaba la placa, también la gente le gustaba ver con la pierna. Ay, ¿cómo te sé? ¿Por dónde empezamos? Yo te dijera, la neta, Miguel, yo fui. ¿Qué rollo? ¿Qué diría? No, pues estaría muy mal, güey. Te la pongo mañana, ahí van a estar. Para mañana me lo vas a tener ahí. Ponle feria. ¿A ti qué te importa cómo lo voy a hacer yo?